Bien fresquito entonces, estrenando la precandidatura a presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando nos enteramos todos los argentinos con esta sorpresa del sábado a las 9 de la mañana, cuando la expresidenta Cristina Kirchner publicó bueno, en redes sociales este anuncio, esta novedad tan importante que hizo crujir a la política local. Bueno, Alberto Fernández ya tenía programado esta visita a la provincia de Santa Cruz, pero bueno, coincide justamente con esta novedad, ¿no? Y llegó hoy temprano en el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas, lo fue a recibir el vicegobernador al aeropuerto local e inmediatamente vino acá a la Casa de Gobierno y está desayunando con la gobernadora Alicia Kirchner, quien el 11 de agosto va por la reelección acá en la provincia de Santa Cruz, justamente el mismo día de las PASO nacionales. Así que, bueno, Alberto Fernández está con esta actividad que va a ser muy intensa durante todo el día. Al mediodía, acá en la puerta de la gobernación, ustedes ven cómo están colocando banderas de la provincia, banderas argentinas, y en la puerta principal, en la calle principal, ustedes pueden ver que hay 45 patrulleros flamantes, 25 camionetas policiales flamantes, equipamiento policial que se logró después de un acuerdo fiduciario entre la provincia de Santa Cruz y el sector minero también de la provincia. Así que Alberto Fernández va a compartir con Alicia Kirchner y con todo el gabinete este acto, y bueno, y otra de las actividades importante de hoy va a ser cuando a las 7 de la tarde en el gremio UPCN Alberto Fernández bueno, integre justamente lo que yo les decía, ya estaba invitado para un ciclo de debate de formación política, así que el flamante precandidato del kirchnerismo Alberto Fernández bueno, va a inaugurar justamente esta nominación. Y otra especulación que es importante es que Alberto va a ir al mausoleo donde están los restos del expresidente Néstor Kirchner. No está confirmado, pero es un fuerte rumor, así que vamos a estar atentos a toda esta actividad, ya que esta noche Alberto Fernández vuelve a Buenos Aires, porque mañana va a estar con este día tan importante para la expresidenta en los tribunales de Comodoro Rodríguez.